Hola Lengüilarga, ¿qué más pues? Espero que de maravilla. Tanto tiempo, ¿no? Después de una larga pausa, regreso para contarte sobre mi ingreso a México por primera vez. ¿Sí? Te dejo con la primera escena para que te contextualices un poco y luego te explico cómo fue todo, ¿vale? Ay. Aquí ya saliendo de la terminal número 2 en Cancún, México. Qué estrés. No, disculpe, voy para la terminal 4. ¿Terminal 4? Sí. Tienes que caminar 20 minutos hasta allá, amiga. Oh, pero me dijeron que podía coger el transporte del aeropuerto. Así es. Bueno, si quieres ir a caminar, pero... Sí, mira, escúchame, pero así. Sí. Si tienes gente que allá afuera no los escuchas, sigue tu camino todo derecho. Ajá. Esta es la puerta 1, pasando la puerta 8. Ajá. Ahí está la parada del Charo. Okay. Pasa entre 15 y 20 minutos. Listo. Pero pasa ese lugar. Qué alivio cuando salí de migración. Es que yo había leído los requisitos, había visto videos en YouTube y decía en la página de Inmigración México que como colombiana tenía 6 meses como turista en el país, no necesitaba visa, solo necesitaba llevar mi reserva del hotel, mi tiquete de regreso. Entonces, sin problemas. Pensé que era como ir a Panamá o Venezuela. Pan comido. Lo que no sabía era que si mi vuelo de regreso lo tenía para dentro de 2 semanas, dentro de más de 2 semanas, me iban a poner problema. Estaba en el aeropuerto de Río Negro y las agentes me preguntaron, ¿3 meses? ¿Por qué 3 meses? Y yo, sí, podemos estar en México por 6 meses y trabajo en línea, entonces quiero quedarme 3 meses, ver si me gusta o no. Y me dijo, y yo, confirme, porfa, y me confirmó que me dejó pasar. Luego los agentes de seguridad me preguntaron también muchas cosas, que iba a hacer allá, que por qué tanto tiempo, que por qué una mochila tan pequeña, porque un equipaje tan pequeño. Y les dije lo mismo, que trabajaba en línea, que era profe, que tranquilos. Y me vaciaron la mochila. Me dejaron pasar, pero me empecé a estar como un poco indispuesta por todo esto, en mi propio país, en Colombia, como, cálmate, ¿sí? Entonces ya iba tranquilita en el avión, 2 horas, chévere, íbamos a aterrizar y me dio por hablar con la persona de al lado, una mujer colombiana que llevaba 7 años viviendo en México y me preguntó que cuánto tiempo me iba a quedar. Le dije, me dijo, ¿qué? ¿Estás loca? Como colombianos no podemos decir que nos vamos a quedar más de 2 semanas. Van a pensar que es que queremos vivir en su país. No. Ellos lo que quieren es que vengamos a gastar el dinero aquí. Digamos, oh, México, el turismo muy rico. Y empecé a ponerme nerviosa, así que apenas llegué, mientras llenaba el formulario de inmigración, empecé a buscar por un ladito en mi celular otros tiquetes para cambiarlo o para comprar otro y no me aceptaban pesos colombianos, solo euros y dólares. Así que qué difícil en el momento. Mientras hacía la fila estaba sudando y le escribí entonces a una amiga que quería venir pero por cuestiones de trabajo no pudo. Y ella me hizo de una vez la compra del vuelo para dentro de 2 semanas. Y menos mal, porque mientras estaba haciendo la fila, escuchaba a una gente así, súper gruñón, preguntándole a otro chico, ¿17 días? ¿Qué vas a hacer aquí en México por 17 días? Y yo dije, güey madre, yo que tengo 3 meses, me van a inadmitir, como me dijo la otra señora. Y yo, ojalá no me toque con él, pero me tocó con él y fue muy amable conmigo, sorprendentemente. Lo mejor era que ya yo estaba preparadita, tenía mi reserva, tenía mi vuelo de regreso para dentro de 2 semanas y toda la cosa. Bueno, ya esta bufanda que hace calorcito, qué rico. Esperando el bus, esperando el bus. Lo logré, lo logré. Me sentía como si me hubiese ganado la lotería. Ay, 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 Lengüilarga. Lo que pasa es que a quienes les pregunté eran de Estados Unidos. Incluso mi pareja venía de Estados Unidos. Nos íbamos a encontrar allá. Y a ella no le pusieron ningún problema. Ah, ni siquiera le pidieron prueba. Y a mí, claro, la colombianita, que muéstreme su reserva, que qué hace, a qué se dedica, que soy profesora, hombre. Y ese fue mi problemita, mi desventaja, porque solo le pregunté a amigos que no eran colombianos. Sin embargo, si me hubiese puesto a leer todas las noticias donde decía que México tiene una cifra numerosa de inadmitidos que vienen desde Colombia, incluso más alta que la de inadmitidos por Estados Unidos y España, y ni siquiera me hubiese aventurado. Pero bueno, experiencias, experiencias, y de ellas aprendemos. Así que te recomiendo, Lengüilarga, si algún día se te da por ir a México, ten tu vuelo de regreso para 2 semanas o menos. Y si tú te quieres quedar más tiempo, cámbialo después de que pases por migración. Porque de verdad que esto no se lo deseo a nadie. Esto no se lo deseo a nadie. Yo pensé, ¿qué? ¿Me equivoqué de país? ¿Estoy en Estados Unidos o qué? Decía, sí, Lengüilarga. Así que finalmente, para ser exacta, me quedé durante un mes. Me lo permití trabajando al mismo tiempo. Desde hace un año doy clases de español desde mi casa, desde internet, lo cual me permite seguir viajando, explorando un poco. Nada, si tienes preguntas sobre precios, otros temas específicos, no dudes en escribirme. Gracias por darle like y compartir. Chau, chau.